Bueno, ha sido muy grato, ha sido muy interesante para mí participar en esta actividad, que lo hemos hecho al final en conjunto con los lectores y con la gente interesada en la cultura de San Vicente de Tagotagua, en el Teatro Municipal lleno, porque ha sido una conversación además, hubo primero una charla y después una conversación. Y me gustó mucho el ambiente que se creó y se muestra aquí y se ve que hay una sed por la cultura y por conocer, en este caso, una novelística, un autor, conversar con él. Así que en ese sentido fue muy, muy, muy grato y para mí también una lección muy interesante de estar acá y sentir este vínculo con los lectores de San Vicente de Tagua. Y agradezco también a las autoridades, a la municipalidad, al alcalde, la invitación y también a todos los que han intervenido en la organización de esta visita, de esta gira por San Vicente de Tagua. Y yo lo que encuentro extraordinario es la visión del señor alcalde, que si bien políticamente son dos pueblos opuestos, y él no le dio ninguna importancia, porque dijo cultura es cultura. Y don Roberto, que tuvo una conversación tan amena, que no se sintió prácticamente la diferencia política, ustedes lo habrán notado. Y eso es lo bueno, la cultura es para todos los niveles, de arriba y abajo, de izquierda a derecha. Eso es lo que enriquece a los pueblos. Bueno, ha sido una jornada muy rica. Yo creo que el hecho de haber tenido un escritor tan connotado como Roberto Ampuero en San Vicente, que nos explica desde su infancia cómo empieza a escribir, ha entregado varias ideas que son muy interesantes de escuchar, muy entretenidas. Y para el que tiene la sensibilidad de la literatura, de la novela, yo creo que ha sido una jornada muy importante. Yo agradezco al escritor. Agradezco a la familia Correa que hayan, a la Biblioteca Municipal, que hayan hecho posible, digamos, que nosotros como municipio facilitáramos, ¿no es cierto?, este encuentro. Yo creo que la literatura es un factor de enriquecimiento del ser humano. La diversidad de escritores, siempre uno tiene que leer un espectro amplio de distintas formas de pensamiento, y eso da una base cultural que permite que el ser humano, ¿no es cierto?, pueda tener una participación y tener una vida más rica, más, ¿no es cierto?, significativa y, por sobre todo, más tolerante. Yo creo que la tolerancia es un valor que, y el respeto que hay que cultivar. Porque el que lee poco, el que entiende poco, cree que tiene la verdad, y la verdad en realidad es compleja. Cada cual tiene su visión de las cosas, y en el respeto podemos hacer una convivencia y podemos hacer un país mejor. Así que yo contento que hayamos tenido esta jornada en San Vicente.